La cosecha se ha retrasado un poco. Nosotros normalmente arrancamos la cosecha en febrero. En marzo ya estamos ya casi con fuerza, sino que el clima ha afectado muy fuerte este año. Las lluvias se han retrasado, ha afectado la cosecha del cacao, del café, porque también hacemos café, y se ha retrasado. Entonces, como que recién hace unos cuantos días está soleando y recién la gente está empezando a cosechar con fuerza y están fermentando, y recién hemos embarcado también en sus dos primeros lotes. ¿Y han tenido problemas de plagas o algo por el estilo? Sí, sí tenemos. Básicamente el mazorquero. Las primeras cosechas han sido afectadas por lo menos en un 50%. Para controlarlo hay que hacer un estudio, y desgraciadamente el SENASA no hace absolutamente nada. Uh-huh. Hemos mandado muestras a Lima, que en Lima no tienen el clima adecuado. Acá no tienen los equipos. No sé para qué sirve SENASA. Desgraciadamente no recibimos absolutamente ningún apoyo de ellos. O sea, el gobierno en general.